¿En qué comunidad viven ustedes específicamente? Yo vivo en el barrio Pamatlaquil, municipio de Chalanchea. ¿Y su familia en dónde vive? También ahí vivimos. Ahí mismo. Entonces, ¿cómo no se podían reunir? Bueno. Hace como un año que estaba amenazando. ¿Y nunca, nunca hubo denuncia por parte de su hija? No. ¿Él, ese día él llegó borracho a la casa de su hija? ¿Pelearon, discutieron? ¿Qué más saben de eso? En su casa siempre toma semanalmente alcohol, fumando cigarro y agarra su rifle. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Siempre así. Sí, pero cuando lo mataron a su esposa, ¿cuándo fue? ¿Qué día fue? El 15 de noviembre. ¿Qué día murió? El 15 de noviembre en la tarde miércoles. El jueves ya estaba agonizando todo. Falleciendo. ¿Cómo lo mató? ¿Con arma de fuego, pistola o arma blanca o qué? Arma calibre 22. Ah, pistola. Sí. ¿Quién es Diego López Velasco? Asesino. No, pero ahí en la foto, ¿quién es? ¿Es el esposo de su hija? Sí, es su esposa, mi hija. Sí. ¿Cómo lo detuvieron? Lo detuvieron policía municipal. Sí. Hoy en día la gente me echó la mano, la gente de Chanal. Sí, la gente de Chanal. Sí. ¿Y cómo supieron que era el asesino? Así decía pues su mamá que llegó a levantar a las 11 de la noche, pero sí, llegó a avisar pues su mamá que sí, ya no reaccionó. Respira. Ya pues su mujer que lo mató, que así decía, y salió huyendo un ratito, pero como la gente se movió, cuando llegaba en el hospital no hay apoyo, ni llegó el ayuntamiento, estaba tomando pues el juez municipal y un abogado que me mandó, que trabaja con el presidente municipal, pero así estuvo pues en la Tuxtla. Cuando lo trajimos fue el hombre. ¿Cómo se llama su hija? ¿Se llamaba? ¿Cuántos años tenía? María Luisa Encín Pérez. Tenía 17 años. Menor de edad. Sí, menor de edad. ¿Y su bebé cuántos meses tenía? Tenía 8 meses, ya se van a nacer en 22 de diciembre. Fallecieron los dos. Entonces lo llevaron a Tuxtla todavía. No, ahí murió. No, allí murió. No, ahí en el hospital. En el hospital. ¿Y cuánto Diego López dónde se encuentra? ¿Está en la cárcel? Sí, está en la cárcel. Pero me dijeron ayer que sí, ya lo van a soltar. Así me dijeron, porque no me echaron la mano por el ayuntamiento. Sí. ¿Cuál sería el llamado entonces a las autoridades para que pues apliquen ahora sí la justicia? Que trabajen, que necesitan justicia. Queremos justicia. Que me echen la mano tan siquiera. Que se aplique sentencia, es lo que queremos. Hoy decían un año de exacto. ¿Cuántos años ustedes quieren que esté en la cárcel esta persona? Si va a salir, pues también, si va a salir el Diego. Su nombre, señora, y platíquenos. Nosotros como familia, como tía que somos, queremos 95 años de cárcel. En el inter de que cumple sus 18 años, que pasa donde está su lugar, donde debe de ser. Porque es doble asesinato. Mi sobrinito merece vivir, merece ver la luz, como estamos mirando la luz, periodista. Así es que yo, que se quede en la cárcel, punto. No queremos soborno de dinero. Nosotros no necesitamos tanta cantidad de dinero. Lo único que queremos es que pague en la cárcel. Sí, porque también el bebé tiene mucho futuro, también la mamá. ¿Y por qué esto nos hace a los varoncitos? ¿Por qué no tiene piedad para que nos golpee? ¿Por qué hasta nos quitó la vida? Es mucho ya el golpe de los varones de este. Diego, no, todavía.